Conéctate porque ya empieza Bendiciendo la Mañana. Necesito eres tú, satúrame.
comenzamos con el contenido de Bendiciendo la Mañana en esta hora, que son las 11 de la mañana. Le pedimos disculpa por iniciar un poco tarde. Y le decíamos la semana pasada que nosotros íbamos a estar impartiendo un curso. Empezaba este domingo, pero lo dejaron para el próximo. O sea que íbamos a empezar hoy el programa en hora de la tarde, de la 1 de la tarde, pero ya será para la otra, si Dios lo permite, porque estaremos impartiendo un curso, el pastor y este servidor. Hoy me acompaña un hermano de infancia, que nosotros hemos estado juntos desde pequeño, y de verdad que nosotros hemos sido compañeros ministeriales. Entonces estamos aquí en el día de hoy, y de verdad que él es, se llama Salvador Medina, le dicen, o sea, su nombre de pila, como decimos, mejor conocido como Fernelis, un joven que nos hemos levantado juntos, siempre hemos estado siempre en el ministerio, desde pequeño. Incluso decía que nos también la boda la hicimos juntos, también. Nosotros hemos estado siempre, como si somos dos personas que nacimos en el mismo vientre, decimos, porque esos son los verdaderos hermanos, los hermanos en la fe. Así que él más adelante se va a presentar, él va a tener hoy la exhortación de la palabra de Dios. Y así, de verdad, y vamos a seguir. Entonces estamos aquí con el resumen de noticias. Y dice, la historia de un ex satanista sobre encontrar a Cristo se vuelve viral. Grupo de vigilancia alerta porque la autoridad palestina oculta sus informes financieros. Tenemos también el programa pasado ahí en el portal, también lo tenemos en YouTube, pero también si la persona que accesa a esta radiobendición.com lo pueden ver por esta vía también. Y dice otro, seguimos con los títulos. ¿Se puede esperar un matrimonio duradero? Unión Europea presenta plan para combatir la pornografía infantil. Eso está bien, porque de verdad es que, oiga, hay una corrupción con la explotación sexual infantil de los niños. Hay que tener cuidado a los padres que vigilen a sus niños, lo que hacen, lo que ven, porque de verdad hay ahora mismo eso, la gente está viviendo de eso. Entonces eso es algo que parecen como que no tienen hija lo que hacen eso, y de verdad que hay que cuidarla, hay que ver lo que ven y hay que ver lo que están, todo lo que están haciendo, vigilarla, vigilar sus celulares, lo que hacen, porque de verdad hay que cuidar a nuestros hijos. Pastor donará riñón a un colega del ministerio. Eso está más que bien, de verdad que eso está muy bien. Oiga lo que hace ese pastor, por eso tenemos con RAL a los pastores. Tenemos que de verdad tenemos que siempre orar por ellos, porque mira cómo lo que ellos hacen, eso no lo hace nadie prácticamente, donar un riñón. De verdad que eso está bien de bien. Los pastores son como nuestros padres. Al Jazeera acusa a Israel de matar a una reportera palestina. Irán celebra el Día de Jerusalén tras 2 años suspendido. Israel prepara plan para construir más de 4.000 viviendas en colonias de Cisjordania. Así es, mis hermanos, esos son los titulares de esta mañana. Y nada, entonces vamos ahora, antes de ir al mensaje, vamos a colocar la alabanza de Gerson Carrasco, principio y fin. Nal.
Regresamos con el contenido de Bendiciendo la Mañana. Y como le dije anteriormente, cuando nos fuimos a la pausa musical con el hermano Gelson Carrasco y Pastor también, que estuvo ahí sonando, ustedes lo escucharon. Ahora nos vamos a ir al mensaje, la palabra de Dios. Porque como ustedes saben, que dice la Biblia, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y de verdad que cada día más necesitamos de una palabra de vida, necesitamos una palabra de Dios. Y es por eso que debemos siempre estar, siempre con la palabra del Señor. Siempre debemos, porque cuando llevamos la palabra de Dios siempre nos va bien, porque la palabra es la guía, la que nos guía. Y por eso es que siempre debemos escuchar la palabra de Dios, palabra de vida eterna. Y pasamos con mi hermano Salvador Medina. Muy buenos días, Dios te bendiga de una manera especial. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, ¿verdad?, de estar en este lugar para adorar y glorificar su nombre. Como dijo nuestro hermano, mi nombre es Salvador Medina, pertenezco a la Iglesia Asamblea de Iglesia Pentecostal de Jesucristo, mi pastora Elba Feli. Y en esta mañana yo le invito que busquemos nuestra Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El avivamiento del día de Jehová es el tema que vamos a hablar en esta preciosa mañana. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús, y leemos: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en aquel día que vendrá, y sabrán los dichos de Jehová de los ejércitos, de lo que dejará ni raíz ni rama. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios leída. Gloria al Señor. Demos gracias a nuestro Señor por esta oportunidad. Gloria al Señor que hemos leído de su palabra en esta mañana. Padre, te adoramos. Señor, gracias a Dios por tu palabra que han sido leída. Dios mío, gracias, nos te pedimos que la bendiga, porque ella está bendecida desde la fundación del mundo. Gracias te damos por ella, sí, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como en esta mañana hemos leído, gloria al Señor, gloria a Jesús, acerca, gloria al Señor, del gran acontecimiento, gloria a Dios, que se está anunciando a través del Evangelio, para que todo, gloria al Señor, el que oiga, entienda lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Dice en Juan 14:6, ¿verdad? Gloria al Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pues, si nos vamos lo que es la creación, ¿verdad? Gloria al Señor, que Dios plantó allí en el huerto de Edén, ¿verdad? Para que el hombre viviera una vida, gloria al Señor. La Biblia dice que íbamos a ser semejante a Él, ¿verdad?
Pero dice la Biblia que el pecado entró en el hombre, ¿verdad? O sea, en la mujer. Pero dice la Biblia que el hombre pesca, dice que entró el pecado, lo que es el hombre. Y cuando el hombre pesca delante de Dios, dice la Biblia que fue echado del vuelto. Pero si nos vamos a lo que es el Génesis, capítulo 6, ¿verdad? Gloria al Señor, versículo 1. Allí Dios nos trae una gran enseñanza a través de la palabra y nos dice, gloria al Señor, que Dios le dolió en su corazón ver hecho el hombre. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque el hombre de continuamente al mal. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia que Dios encontró en un hombre llamado Noé, ¿verdad? Encontró gracia. Y dice la Biblia que Dios lo envía, gloria al Señor, y le dice, y le da un mandato, ¿para qué? Gloria al Señor, para que construyera una arca. Pero dice también, gloria al Señor, que Dios destruyó aquel mundo, ¿verdad? Gloria al Señor en aquellos tiempos. Y gloria a Jesús. Y Dios vio, gloria al Señor, tantos cadáveres, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y dijo, gloria al Señor, que no iba a destruir la tierra con agua, sino que la iba a destruir ¿con qué? Con fuego y azufre. Ahora, gloria al Señor, pero Jesús envía a su único hijo para que a través de él podamos tener vida eterna, a la cual la humanidad, gloria al Señor, tiene que entender, gloria a Dios, cuál es el propósito de que Dios tiene con la humanidad. Por eso dice la Biblia que todo aquel que en él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando hablamos, gloria al Señor, que Dios va a destruir, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la maldad, gloria al Señor, de los hombres, gloria al Señor, es mucha sobre la faz de la tierra. Y dice la Biblia, gloria al Señor, que Dios, gloria al Señor, hace tiempo, ¿verdad? Gloria al Señor, como habla también Mateo 29, sí, 29, gloria al Señor, de un gran acontecimiento, gloria al Señor, que está a punto, ¿verdad? Gloria al Señor, aún no sabemos cuándo sucederán esas cosas. ¿Por qué, gloria al Señor? Porque los discípulos le preguntaron, Maestro, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús le dijo, Ve y que nadie os engañe. ¿Verdad? Mateo 24, versículo 1, habla acerca de esto. Veis que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Bueno, pues vemos que dice aquí, ¿verdad? En Malaquía, que viene el día grande de Jehová, ¿verdad? ¿Cuál es el día grande? Donde la humanidad, gloria a Jesús, buscará lo que es la salvación, o sea, buscará como alguien que se le predique, pero la Biblia dice que no va a encontrar quien le hable del Evangelio. Ahora bien, gloria al Señor, como hemos leído, gloria al Señor, dice que todo en este mundo será, gloria al Señor, destruido. ¿Sabe por qué? Por la maldad de los hombres.
Gloria al Señor. ¿Por qué, gloria a Dios? Porque el hombre es de continuamente al mal, como dice en el libro de Génesis. Gloria al Señor. Buscará la salvación, o sea, buscará quien le hable de la palabra de Dios y no va a encontrar. Pues, gloria al Señor, dice que Dios miró desde los cielos y gloria al Señor, y no, y le dolió, ¿verdad? Gloria al Señor, también nos habla que Dios le dolió en su corazón ver hecho el hombre, gloria al Señor, pero también cuando hablamos del hombre, también estamos hablando de la mujer, ¿verdad? Dios vio que la maldad de los hombres era mucho sobre la tierra, y dijo: voy a destruir desde el reptil hasta las aves. ¿Sabe por qué? Gloria al Señor. Porque el hombre no entiende, gloria al Señor, de que después de la muerte hay vida en Cristo Jesús. Y gloria al Señor. Y la Biblia dice también en Apocalipsis, ¿verdad? Gloria al Señor 20. Gloria al Señor. Versículo 1, gloria a Jesús. Dice Juan, bendito sea el Señor, que vio un ángel, ¿verdad? Con una gran cadena. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que Satanás fue suelto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Gloria al Señor, que saldrá a engañar a las naciones. Gloria a Jesús. Y saldrá a engañar a las naciones. Gloria al Señor. Y dice que lo va a juntar en un lugar, gloria al Señor, en una llanura. ¿Para qué, gloria al Señor? Para el día grande de Jehová. Gloria al Señor. Y dice que con el brillo de su regreso, gloria al Señor, lo volverá ceniza, bendito sea el Señor. ¿Cuál privilegio? Gloria al Señor. Dios no enseña a través de su palabra, bendito sea el Señor. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria al Señor. Jesús amó al mundo, gloria al Señor, de tal manera que envió a su único Hijo para salvar al mundo. ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? Bendito sea el Señor. Porque hemos entendido, alabado sea Dios, que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él no escatimó su linaje para venir, bendito sea el Señor, a entregar su único Hijo aquí en la tierra. Y la Biblia dice que los hombres amó más la tiniebla que la luz. Bendito sea el Señor, pero Jesús, al entregar su único Hijo, bendito sea el Señor, prometió, bendito sea el Señor, como dice Juan 14:6, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Juan 14 dice: pues yo voy, o sea, gloria al Señor, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Para gloria al Señor, Él dice: para que donde yo esté, también vosotros estéis bien. Bendito sea el Señor. Pero en esta mañana, bendito sea el Señor, todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Bendito sea el Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué, gloria al Señor? Él dice:
Porque no envió Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bien bendito sea el Señor, dice que vendrá el día grande de Jehová. ¿Cuál es ese día? Bendito sea el Señor. Un día, bendito sea el Señor, que no lo ha visto ni lo habrá sobre la tierra, ¿verdad? Bendito sea el Señor, donde todo, cuanto todo, bendito sea el Señor, cuando Dios levante su iglesia, su pueblo, bendito sea el Señor, la Biblia habla, bendito sea el Señor. Si hablamos en Apocalipsis capítulo 5, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice, gloria al Señor, que vio Juan, bendito sea el Señor, que subía un humo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y de ese humo subían langostas. Gloria al Señor. Y dice que se le dio poder para que dañase, gloria al Señor, a los hombres. O sea, se le dio autoridad, gloria al Señor, de dañar todo menos la creación, o sea, los árboles, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y se le dio una orden de que no dañase, sino solamente a los hombres, gloria al Señor, aquello que no tienen el sello de Dios. O sea que hay un privilegio, gloria al Señor, para los que le sirven y adoran al Señor. La Biblia dice que en el día malo Dios nos va a guardar. Estamos hablando acerca de un gran acontecimiento que está a punto de conocer. O sea, está a punto de acontecer sobre la faz de la tierra. Es necesario que todo hombre y toda mujer entiendan acerca de lo que viene sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Gloria a Dios, porque no habrá excusa en aquel día cuando el Señor venga o partamos de esta tierra. Y Jesús nos enseña, bendito sea el Señor, alabado sea Dios, y nos enseña acerca de lo que viene sobre la faz de la tierra. Ante todo hombre y toda mujer, bendito sea el Señor, que no ha entendido, gloria al Señor, el propósito que Dios tiene para con el hombre. La Biblia dice, bendito sea el Señor, bendito sea Dios, que Jesús vino al mundo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Por qué? Porque, gloria al Señor, ¿qué ofrece el mundo? Vanidad. Gloria al Señor, muerte, pero Jesús nos ofrece en esta mañana vida eterna. Gloria al Señor, alabado sea Dios. La Biblia dice que desde hasta ahora el reino de Dios sufre violencia y solamente los valientes arrebatarán al cielo. Así es. Ahora bien, ¿cuáles son los valientes? Bendito sea el Señor. Valiente no es aquel, gloria al Señor, que sale con una pistola o un machete. No, bendito sea el Señor. Valiente es aquel que reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gloria al Señor. Valiente no es aquel, bendito sea el Señor, que anda en los placeres del mundo, en las vanidades, bendito sea el Señor. Valiente es aquel que reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Eso es así. Pero, gloria al Señor,
Aún la humanidad no entiende, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que Jesús no ama, gloria al Señor, no un amor, gloria al Señor, fingido, no un amor, bendito sea el Señor, de mentira, sino un amor que permanece para siempre, gloria al Señor, que Jesús nos ofrece. Como dice la Biblia, bendito sea el Señor, que Él fue a preparar una morada, gloria al Señor, a la cual, bendito sea Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ¿verdad? Bendito sea el Señor, sino que tenga vida eterna. Jesús nos ofrece, bendito sea el Señor, como dice Apocalipsis, gloria al Señor, que los libros fueron abiertos. Bendito sea Dios, y todo aquel que no se encuentre escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. En esta mañana, bendito sea el Señor, te traemos, bendito sea el Señor, una reflexión acerca de Jesucristo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, para que podamos entender, gloria al Señor, que viene el día grande de Jehová. Bendito sea el Señor, bendito sea Jesús. Y dice que, gloria al Señor, que sobre esta tierra no va a quedar nada. Bendito sea el Señor. Sobre la tierra, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Todo será estopa, o sea, no quedará nada. Bendito sea el Señor. Para gloria al Señor. No quedará nada, gloria a Jesús, en esta tierra, sino que dice la Biblia que Juan vio un cielo y una tierra nueva. Bendito sea el Señor. O sea que estamos hablando acerca, bendito sea el Señor, del gran acontecimiento que va a acontecer sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y de los cuatro ángulos de la tierra, bendito sea el Señor, Dios escogerá su pueblo. Bendito sea Dios. Y dice la Biblia que gloria al Señor, como dice el 29, después de la tribulación, Mateo 29, ¿verdad? Versículo 1 nos habla. Después de la gran tribulación, el cielo se va a oscurecer, la tierra no dará su resplandor y la potencia de los cielos serán conmovida. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y el gran acontecimiento, ¿verdad?, que estamos hablando, gloria al Señor, está escrita, gloria a Jesús, más para aquellos que se pierden. Esto es locura, ¿verdad? Bendito sea el Señor, pero más para nosotros es salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él amó al mundo, pero el mundo no le amó a Él. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Gloria a Jesús. Cuando Él vino a este mundo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. La Biblia dice que Juan enseñaba acerca o sea, del reino de Dios. Acerca, bendito sea Dios, de que vendría un Salvador a salvar al mundo, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice que Él preparó el camino hacia Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Él decía, o sea, los hombres preguntaban, le decían, Maestro, dinos si tú eres el Cristo o si debemos esperar a otro. ¿Y qué Juan le decía? En verdad yo os bautizo en agua, pero después de mí viene alguien que no soy digno ni desatar
el reino, o sea, desatar la sandalia de sus pies. Y él le decía: arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se acerca. ¿Y qué pasó? Llegó el Señor el gran día de que apareció el Maestro y fue bautizado. Gloria al Señor. Y Jesús le enseñaba, ¿verdad? Bendito sea el Señor, de que vendría. Gloria a Jesús. Jesús le enseñaba, le decía: hoy ha llegado el reino de Dios. O sea, gloria al Señor, él le enseñaba acerca, gloria a Jesús, gloria a Dios, de que él era quien iba a salvar a su pueblo. Pero gloria al Señor, ¿qué pasó? La gente no entendía, bendito sea el Señor. Quizá ellos esperaban a otro, bendito sea el Señor. Quizá a un Dios, a un rey, ¿verdad? Bendito sea el Señor, en una buena carroza. Bendito sea Dios, gloria al Señor, en un buen caballo. Jesús vino siendo humilde, bendito sea Dios. Y gloria a Dios, la Biblia dice que cuando Jesús entra al templo, bendito sea el Señor, o sea, si vamos más arriba, bendito sea Dios, donde Jesús dura 40 días y 40 noches en el desierto. Y dice la Biblia que el enemigo tienta a Jesús, alabado sea Dios, y Jesús le enseñaba acerca y le decía: hoy se ha cumplido las escrituras. Bendito sea el Señor. Y Jesús, alabado sea Dios, le decía: hoy se ha cumplido la escritura. Bendito sea Dios, por cuanto Jehová me ha ungido y me ha enviado, bendito sea el Señor, para libertar. Gloria a Dios, Cristo quiere darnos vida eterna, bendito sea el Señor. Y Jesús tuvo, alabado sea Dios, allí con aquellos hombres y le dieron ese libro, bendito sea Dios. Y dice la Biblia que aquellos hombres no les recibieron. ¿Por qué, gloria al Señor? Porque ellos esperaban a alguien de que lo iba a librar, gloria al Señor, de una esclavitud. Pero bien, ¿qué pasó? Gloria al Señor, a Jesús lo iban a arrojar por un despeñadero, bendito sea el Señor. Pero ¿qué pasó? Bendito sea Dios, Jesús se sacudió el polvo, bendito sea el Señor, y fue a los gentiles, bendito sea el Señor. Por eso hay un versículo bíblico donde dice, bendito sea el Señor, que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Y todo aquello que les recibimos nos dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Y Jesús, teniendo una entrada triunfante, gloria al Señor, cuando fue a nosotros, sea a los gentiles, dice que allí pusieron palma, bendito sea el Señor, y gloria a Jesús, y lo recibieron. Por eso, bendito sea el Señor, Jesús nos ama de tal manera, bendito sea el Señor, como decía ahorita, no un amor, gloria al Señor, que se finge, sino un, gloria al Señor, Jesús entrega a su único hijo, bendito sea el Señor, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y gloria al Señor, en esta mañana estamos hablando, y gloria al Señor, gloria al Señor, del gran acontecimiento, gloria a Dios, que se está hablando, gloria al Señor, que estamos hablando, ¿verdad? Gloria al Señor, en este día,
bendito sea Dios, que entendamos lo que viene para la tierra. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Y en esta mañana, gloria al Señor, le bendecimos de una manera especial, bendito sea el Señor, y damos gracias a Dios, bendito sea Dios, de que estamos aquí en este lugar para adorar y glorificar su nombre y para hablar de su grandeza. Bendito sea Dios. Vamos a hacer, gloria al Señor, una oración, ¿verdad? Bendito sea el Señor, para que su palabra, bendito sea Dios, llegue a los corazones, a la mente, bendito sea el Señor, de aquellos que aún no le conocen, ¿verdad? Bendito sea Dios, porque ese es el objetivo, de que la palabra de Dios llegue, bendito sea el Señor, y que, gloria al Señor, y que no se queden, gloria al Señor, en el aire, ¿verdad? Bendito sea Dios, sino que su palabra, bendito sea Dios, pueda entrar a los corazones, a la vida, bendito sea el Señor, para que haya una transformación en su vida. Padre, te adoramos. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque hemos hablado, Dios, gracias, de tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, penetre, sí, a los corazones, a la mente, Dios mío, de los hombres, Señor, que aún no te conocen. Gracias te damos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, y nuestro hermano. Amén, mis hermanos. Ahí estuvo nuestro hermano Salvador Medina, cariñosamente Fernelis, con el mensaje de la mañana. De verdad que es un gran honor siempre recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Pues mis hermanos, antes de ir a una pausa musical, vamos a anunciar ya en unos minutos, en unos 18 minutos, se estará estrenando el video musical de Chris Ángel, el joven que siempre mencionamos acá, muy humilde como todos los artistas que colocamos en esta vía. De verdad que hoy se estrena y vamos a presentar un corte de lo que será el video ahorita, dirigido por este servidor en el área de video, en la edición mi hermano Andrés Volques, y de verdad lo acompaña un gran elenco. Y ya ahorita para las 12 del mediodía, que ya falta poco, se va a estrenar. Lo pueden seguir, Chris Ángel, ya ustedes lo van a ver en la parte final, el nombre de él. Y vamos a presentarlo antes de ir a una pausa musical, y luego cuando regresemos vamos a regresar con las oraciones para llegar a la parte final. Aquí le dejamos con este corte de lo que será el video de Chris Ángel. Venimos a tus pies a rendirnos, venimos a tus pies a rendirnos, venimos a tus pies a rendirnos, hoy te adoramos. Everybody say, come on. Venimos a tus pies a rendirnos. Ahí ustedes pueden ver, se estrena hoy el nombre, mírenlo ahí donde ustedes lo ven, Chris Ángel, donde dice YouTube. Ahí ustedes lo pueden seguir, YouTube, pueden buscar a sí mismo, así como está escrito ahí, Chris Ángel, te quiero adorar. El domingo próximo lo estaremos entrenando por esta vía, ya que no lo pusimos hoy, por ya ustedes saben, debemos respetar, y vamos, aunque él decía que no importa, pero el próximo domingo le estaremos poniendo por esta vía. Ustedes saben, apóyenlo. Vamos a apoyar los talentos varoneros, los talentos nuestros, orgullo varonero, para la gloria y la honra del Señor. Ahora sí, mis hermanos, ahora vamos a presentar lo que es la adoración de Brenda Elizabeth, titulada Mi Mejor Canción, que también fue dirigida por este servidor para la gloria de Dios, y también a través de
Por medio de mi hermano también lo dirigimos para la gloria de Dios. Como siempre decimos, siempre debemos dar la gloria a Dios. Y vamos a ir a esta pausa con la adoración de Brenda Elizabeth, mi mejor canción. Regresamos, mis hermanos, con el contenido ya llegando a la parte final. Y antes de irnos a las oraciones, vamos ahora, vamos a tener algunos anuncios en esta hora. Vamos a anunciar nuestras redes sociales para que ustedes vean. Acá, como ustedes ven, tenemos nuestras redes sociales, ustedes lo pueden ver en sus pantallas, pueden seguirnos, por favor, apoyarnos en YouTube, Facebook, Instagram y también en la web radio, que también somos noticias cristianas.
las 24 horas del día. También pueden poner su emisora, pueden ponerla ahí a Amanecer. También tenemos una selección, una buena selección de música. Y también recordarles que no se olviden de que también tenemos tenemos una emisora también juvenil, se llama Audio Juvenil Cristiano. De verdad que le pedimos que nos apoyen en estas emisoras, ya que de verdad estamos para servirles. Y también tenemos el número en pantalla que pueden pedir sus oraciones. Si no estamos en el programa en vivo, pueden escribirnos en la aplicación. También está ahí. También tenemos todas las redes. Le pueden dar. Déjame ponérselo en pantalla para que ustedes vean cómo se muestra. Así, mírenlo ahí. Si ustedes pueden ver en la parte de arriba que está el WhatsApp. Luego está la web. Luego compartir, que pueden compartir también la aplicación. La campanita, ahí a veces notificaciones, si hay algún programa o algo. Ahí ustedes lo ven. Ahí debajo en el centro siempre presenta los artistas que están cantando. Los artistas de Dios. Y abajo ustedes ven las redes sociales, Facebook, Instagram. Y también pueden donar si pueden, si Dios así le toca. Pueden hacer sus donaciones. Así es, mis hermanos. Pues ahora vamos a hacer unos anuncios ya para irnos a las oraciones finales. Y vamos a presentarles ahora, ustedes van a ver en pantalla ahí, pueden anotar. Ahí está HBGPS. Ya ustedes saben, cuando usted tenga su vehículo, que se le pierda, se lo roben, que alguien se lo tome prestado y diga, yo estoy en tal lugar, yo estoy, por ejemplo, por decirlo de aquí, de la ciudad de Barahona, yo estoy en la rotonda, y cuando viene a ver, usted ve la persona que está en el arco, con el GPS, oigan, algo a otro nivel, de verdad que ahí están, los contactos. Sigue tu motor o pasola a todo lugar. Instalación de GPS, ubicación en tiempo real, seguimiento por APEC y por APK y o web. Alerta, apagado remoto, o sea, usted puede hacer todo eso. Y están las redes sociales, el Instagram, el Facebook de HBT. También puede conseguir esta aplicación también en un todo. Usted puede accesar y buscar a sí mismo HB, GPS, o puede poner puede ponerlo también, como quiera usted lo consigue, escribiendo tan solamente HB, GPS. Y ahí abajo usted ve el número, que es 809-495-4522, eso es aquí en Barahona, ya ustedes saben, no tienen que ir a Santo Domingo para esto, ya esto está aquí en Barahona. HB GPS, tecnología y seguridad, fácil ubicación en caso de robo. De verdad que ya todo está moderno y debemos así, debemos estar adelante, ya que Dios nos ha dado el privilegio de que estemos así. Pues bien, mis hermanos, entonces vamos a lo que es las oraciones en esta mañana. Vamos a orar. Y que nuestro hermano Fernelli me acompañe a la oración. Vamos a orar. Si Fernelli tiene alguna oración especial, la puede hacer. Podemos orar. Gloria a Dios. Aleluya, santo. Bueno, vamos a hacer una oración por los que están en los hospitales, ¿verdad? Bendito sea Dios, para que Dios esté obrando conforme a su misericordia. Bendito sea Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra. Gracias, Dios mío, por tu misericordia, Dios. Padre, en esta mañana, Dios del cielo, presentamos, Señor, a cada hombre y cada mujer, Dios mío, que se encuentra, Dios mío, en los hospitales en este momento. Toca, Señor, toca, Dios amado, Dios de la gloria. Que tú, Dios mío, esté pasando tu mano sanadora sobre cada enfermo en esta mañana, Dios mío.
también por los que están en sus hogares, Dios mío, que tu Dios mío esté obrando conforme a tu misericordia, Dios. Jehová, también presentamos cada petición, Dios mío, de tu pueblo, de tu iglesia, Dios del cielo. Señor, que tú vayas contestando, Dios mío, nuestras peticiones, Dios, en el nombre de Jesús de Nazareno, que nada ni nadie, Dios mío, pueda, Señor, robar, Dios mío, lo que tú le has dado a tus hijos, Dios. Padre, tú dices, Dios mío, que lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Te lo pedimos, Dios mío, y en esta mañana nos presentamos, Dios mío, delante de ti, Dios, los pastores, los evangelistas, los misioneros, Dios mío, todo aquel que necesita, Dios, que tú, Dios mío, esté obrando, Señor, conforme a tu misericordia, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pasa tu mano, Dios mío, sobre cada enfermo, Dios. Sí, Señor, y una vez especial, más, Dios, presentamos, Señor, aquellos, Dios, que aún no te conocen, Dios, que de tú puedas, Señor, especial, Dios, entrar, Dios mío, a los corazones. Jehová, también, Dios mío, aquellos que están en sus hogares, que sienten, Jehová, Dios mío, débil, Dios, que tú, Señor, le esté dando fortaleza, Dios mío, que tú le aumentes su fuerza, Dios, como la del búfalo en este momento, Dios mío. Te lo pedimos, Dios del cielo, Padre amado, en el nombre de Jesús, nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Aleluya. Amén y amén. Dios le bendiga. Aleluya. Pues bien, mis hermanos, vamos a hacer una oración especial por mi hermano Marcelo, compañero de trabajo, de fotografía, y eso, de verdad vamos a orar, porque debemos orar por todo. Él ha pedido la oración, y vamos a orar en esta hermosa y bendecida mañana. Espíritu Santo de la gloria, Padre, Señor Dios, te adoramos, Dios. Padre Dios, te presentamos, te glorificamos, Dios. Jesús. Padre, mira Marcelo, Mateo, te damos, Señor Dios. La honra, Señor. Él ha pedido la oración, Señor mano, Dios. Dios. Tócale, Jesús. Toca, Dios mío, de una manera especial. Tócale, Jehová, Dios de la gloria, Dios. Dios mío, trata con él, Dios. En tus manos lo depositamos, Señor, sí, Dios. Sí, Señor. Padre, tú sabes la oración que él te está pidiendo. Padre, tócale, Dios. Te lo pedimos, Dios. Jesús, ahora, bendícele, cuídale donde quiera que vaya, Señor, donde sí, quiera que Señor se transporte, Jehová, Dios de la gloria. Espíritu Señor, Santo, amado Dios de la alabanza. En el nombre, oh Jehová, de la Jesús, gloria, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Amén. Padre, te presentamos, mira a mi pastor, Señor, mira a Marco Maldonado, Jehová, él está en tus manos, Jehová. Hora, Jesús. Padre, tócale, Jehová, de la gloria, mira a la pastora Rosanna. Gloria a Dios. Padre, la pastora Elba Félix, Señor, Jehová, de gloria la gloria, Dios, cada pastor es Salvador, la pastora, sí, Melinda, sí, pastor Orlando, todos los pastores, el pastor Angleró. Padre, que tú estés tocando, que tú estés bendiciendo a todos los pastores de Barahona, a todos los pastores de Jesús, República Dominicana, a los pastores del mundo, ya que nos están viendo del mundo también, Señor. Gloria a Dios. Toca, Señor, mira cada una de las personas también que están, Jehová Dios, conectada con esta estación, Jehová. Te lo presentamos, Dios, en tus manos, Jehová de la gloria. Oh, Espíritu Santo, Señor amado Dios, en tus manos están, Señor. Oh, gracias, Señor amado Dios de la gloria. Gracias por cada uno de ellos. Quita todo demonio de accidente, Señor. Reprende todo accidente. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, mis hermanos, llegamos a la parte final. Hoy empezamos tal y nos extendimos un poco. De verdad que esto está bueno, como siempre. Y cuando la cosa de Dios es tan buena, a veces ponemos una hora. Pero Dios es el que sabe todas las cosas. Pues así es, mis hermanos, en el día de hoy estuvieron con ustedes Santo Montero y su hermano Fernelis Salvador Medina, cariñosamente Fernelis, mi hermano. Y ustedes saben, el domingo, si Dios así lo permite, estaremos con ustedes en esta radio de bendición, y también por Espacio Radio, que agradecemos al propietario de esta radio, Héctor Otaño, por permitirnos llegar a ustedes gracias a su moderna cabina de Espacio Radio para Radio de Bendición y su programa Bendiciendo la Mañana.
Nos vemos el próximo domingo. Llegamos al fin de Bendiciendo la Mañana. Nos vemos el próximo domingo.